Jason Bourne, James Bond. Jason Bourne. James Bond. What were you doing there? ¿Acaso no he visto esta historia en alguna otra parte? We've never met before, right? Follow me. Bienvenidos, mi nombre es Ness y el día de hoy les traemos el review de la película Jason Bourne. This is Jason Bourne. I need to talk. 32 kills. Jason Bourne es la quinta película de esta saga de agentes secretos y de espionaje, la cual, bueno, pues fue protagonizada por Matt Damon en sus primeras tres entregas y que en la cuarta fue sustituido por Jeremy Renner en el 2012 con Bourne Legacy, la cual no tuvo absolutamente nada de éxito. Así es que vamos a omitir esa película y pues nos vamos justamente a las tres primeras y a esta quinta, que es el regreso de Matt Damon después de 14 años de haber protagonizado por primera vez al agente Jason Bourne. Así es. Y bueno, pues este señor ya tiene 45 años y sigue ahí como Tom Cruise también en Misión Imposible 5, dándole duro a este tipo de películas de acción, que ya es muy común ver a héroes muy, muy maduros en este tipo de papeles. Ahora, ¿quiénes son los protagonistas de la historia? Bueno, pues obviamente Matt Damon como el agente Jason Bourne. Está Alicia Vikander, la ganadora del Oscar, que por cierto le ha ido muy bien, y aquí la hace de una agente especial de tecnología cibernética de la CIA y le queda muy pero muy bien el papel. Me gustó mucho, pensé que iba a ser un papel secundario el cual no iba a tener tanta injerencia, sin embargo Alicia Vikander la verdad excelente en su papel de tecnología cibernética, ¿no?, que tiene en esta película. Aparece obviamente un lobo de mar también, el señor Tommy Lee Jones, muy bien también su papel. Él, bueno, pues es el jefe, uno de los jefes de ahí de la CIA, el cual pues va a tratar de encontrar a toda costa a Bourne para pues ya borrarlo del plano y evitar problemas de todo lo que pasó en las tres anteriores películas. Pero para ello, bueno, tengo que contarles un poquito la sinopsis de qué trata, si es que no has visto alguna de las películas de Jason Bourne. Bueno, es acerca de un agente el cual pierde la memoria completamente, entra en una operación secreta para volverse justamente un superhumano, el cual pues puede saber acerca de tecnología, puede saber de hackeo, puede saber precisamente cómo asesinar, etc., todo este tipo de cosas que normalmente son preparados los agentes como James Bond, por ejemplo, ¿no? Y bueno, al momento de perder la memoria empieza en un punto dado de las películas a recobrar parte de esos recuerdos, y eso le hace ver que está ahí en ese punto por algo que no debió, por alguna razón que no se especifica en las primeras películas. Jason Bourne cae en este programa y lo que él trata de hacer ahora es descubrir por qué se encuentra dentro de este programa llamado Thread Zone, y bueno, muchos otros como Iron Hand, etc., ¿no? Ya lo irás descubriendo por medio de la película. Esta quinta película es el cierre de la saga. Yo creo que Matt Damon ya tiene que decirle adiós a Jason Bourne a los 45 años. Él mismo dijo que era muy difícil hacer todas estas escenas de acción, pero puedo decirles que le salió muy bien. A pesar de ser una película repetitiva, clásica historia donde vemos un agente secreto el cual es traicionado por su propio gobierno, por sus propios jefes, y bueno, pues está tratando de descubrir qué pasó, por qué fue traicionado, todo este tipo de cosas. Esta historia la hemos visto en videojuegos, la hemos visto en muchas películas, obviamente también en las películas del 007 y bueno, muchas otras que hasta parodias han resultado, ¿no? Entonces, pero aún así la fórmula funciona.
es algo que nos gusta ver, es una fórmula que está ya bastante desgastada, pero está muy, pero muy bien hecha por Paul Greengrass, que es el director de la película. ¿De qué está hecha esta película? 60% James Bond, 20% Misión Imposible Rápidos y Furiosos y obviamente, como toda película de acción, trae un 10% de Rambo. Lo mejor de esta película, para cerrar esta parte, serían las actuaciones de Alicia Vikander, de Tommy Lee Jones y obviamente de Matt Damon, las cuales me parecen más que cumplidoras, definitivamente muy buenas. Las escenas de acción también te mantienen bastante en tensión. Estás viendo ahí algunos golpes y todo este rollo muy tipo Matrix, o algunas escenas muy MI5, Misión Imposible 5, por ejemplo. Y bueno, pues te mantiene en la trama, te pone al borde del asiento, sientes que en un momento dado te vas a salir, ¿no? Porque sigue siendo bastante interesante. También lo que son las persecuciones en los automóviles, que son clásicas en estas películas, o en la motocicleta, pues vas a ver muchísimo de eso que tanto le gusta a la gente ver. Lo malo de esta película, o tal vez lo regular, digámoslo así, porque aún así está bien hecho, es el túnel. Esta película es una persecución 100%. Al principio es la búsqueda de Jason Bourne y después, bueno, Bourne buscando a los malos. Esta historia ya la conocemos, es un cliché, es un punto A a un punto B, un túnel, así como Mad Max, por ejemplo, que también era una persecución del punto A al punto B, pero era bastante emocionante Mad Max. Esta película también logra ser muy emocionante, nada más que en un momento dado se vuelve demasiada acción, demasiada acción, demasiada acción, y Jason Bourne, su papel es muy seco, casi no habla Matt Damon en el papel. Eso es bueno y a la vez es malo, porque pues obviamente todo el tiempo lo tienes que tener, cuando él está a cámara, pues siempre está en acción. O sea, nunca hay momentos así de paz ni de tranquilidad para este agente secreto. Siempre hay un submalo en la trama que nunca sabes su nombre de ese, pero aparece en varias películas. Y bueno, ese submalo es el que no habla, es el que siempre va detrás de ti, es el grandulón, el fuertote o el que tiene bastantes habilidades. Bueno, aquí aparece ese cliché también, ahí lo tenemos persiguiendo a Bourne en muchas ocasiones. Y su papel es bastante bueno, pero predecible. Esta película en general es muy predecible en todos los aspectos. No hay nada que esconder, ya sabemos a dónde va a Bourne, ya sabemos a qué va a llegar la película al final. Y bueno, yo no espero que haya una sexta película. Definitivamente creo que Matt Damon va a decir adiós con Jason Bourne, así como tal, como lo puso en el título de la primera. Es el mismo título de la primera y en la quinta película. Así es que bueno, pues vámonos ya directamente a las preguntas obligadas en este blog de cine. ¿Vería de nuevo esta película de agentes y espías? Definitivamente yo creo que no. Yo creo que ya tuve suficiente. Es como ver una película de Misión Imposible 5, la cual, pues sí, me gustó bastante, la disfruté, pero con eso es suficiente. O tal vez una de James Bond. Eso es todo. ¡Ah, caray! Ok, sí la vería. ¿Compraría la película de Jason Bourne? No, definitivamente no la compraría. No la compraría porque he visto demasiadas películas de este tipo que son de agentes secretos y me gustan mucho las películas, pero creo que son para disfrutarlas más en el cine que para verlas en tu casa. Esta película, aunque es repetitiva, ya sabemos lo que va a pasar, conocemos perfectamente la trama del agente traicionado y todo ese rollo,
funciona muy bien, es entretenida, te diviertes durante las 2 horas definitivamente, y además los guamazos están a más no poder. Para su estilo de agentes secretos, de espías, de acción, yo le pongo un 9. Así es, un 9. Creo que no abusa de los efectos CGI, excepto un poquito ahí en una persecución de autos y todo ese rollo. Sin embargo, en lo demás me pareció muy, muy buena película. Una película muy sobria en ciertos puntos, porque como les decía, Matt Damon no habla, pero todos los demás hacen toda una concatenación para que esta película se lleve un 9 de mi parte. Pero esa es mi opinión. Así es que va la tuya. ¿Tú qué opinas de Jason Bourne, esta quinta película de Agentes Secretos? Te dejo todas mis redes sociales en la descripción para que puedas ver los demás contenidos de Neogénesis. Y además la página de Facebook que está apareciendo en este momento, donde regalamos boletos para premieres de películas, hacemos varias dinámicas interesantes y platicamos de cómics, de videojuegos y de mucho más. Muchísimas gracias por haber visto este video. Mi nombre es Ness y nos vemos en el próximo video.